En el video anterior vimos cómo mostrar datos de las personas activas o inactivas en nuestro chat. Veamos cómo customizar el funcionamiento del chat en este video. Por ejemplo, aquí estamos viendo que todos los activos están verdes, pero todos los inactivos están azul. Digamos que queremos que todos los inactivos sean rojos. ¿Cómo hacer esto? Pues muy simple. Tenemos una propiedad CustomizeServicePoint en nuestro chat que necesitamos pasarle un método y en ese método definir las customizaciones que necesitamos. Para eso tenemos el método prepareFointColor, donde podemos decir si el argumento es verdadero, yo quiero que sea verde, y si el argumento es falso, necesitamos que sea rojo. Y corramos y veámoslos en acción. Como vemos, así de simple fue decir que todos los falsos sean rojos, todos los inactivos y todos los activos sean verdes. Entonces, veamos cómo podemos rápidamente cambiar el tipo de chart. En este caso tenemos un chart tipo donut, pero digamos que agarramos un chart tipo pie. Pues así de simple, sin cambiar más nada, si lo corremos, podemos ver que el chart que nos mostrará en este caso ya no sería tipo donut, sino tipo chart. Y en este caso podemos también usarlo con otro tipo de chart, como veremos en los próximos videos.